Sí, bueno, la rifa viene en su curso, viene bien. Convengamos que enero y febrero son 2 meses complicados porque mucha gente le va a llevar la rifa, está de vacaciones, lo Sí, señor. encontrá, ahora arrancaron la escuela. Generalmente siempre esto se normaliza, por experiencia de otro año, se normaliza en el mes de marzo. Pero la semana pasada, hablando un poco con la secretaria, estábamos en 3.320 rifas, cobrada la cuota 1 y cuota 2. O sea que todavía hay cobradores que tienen algunas rifas que por ahí han pagado enero y otros los tienen que ir a ver ahora porque estaban de vacaciones, pero ¿Cuál es el bueno. número final de rifa vendida? ¿Cómo? ¿Cuál es el número final de rifa vendida? A hoy son 3.320 rifas más o menos, eso es la Y rifa que hay quedan. vendida. Quedarían 180 para llegar a las 2.500. Son 2.500 rifas que tenemos nosotros en la calle. También aprovecho y hay gente que tiene rifa en la guardia, que viene a pagar la cuota y no ha venido todavía. Si en el mes de marzo no van a venir, esas rifas se las vamos a vender. Ya lo he dicho en otros medios. Llegado el caso que no haya más de ese ciento y pico. Claro, Ah. exactamente. Lo que pasa es que esas rifas que están en la guardia, un poco la idea, es lo que yo te venía diciendo el año pasado en enero. Vamos a ver si ahora en este mes podemos los sábados ponernos un puestito en la plaza o recorrer los barrios, ver si podemos empezar a vender esas rifas que han quedado. Un poco, por ahí ir a ver. Mario, ¿qué pasa con, yo comprendo el tema del colegio, comprendo el tema de las vacaciones, pero ¿qué pasa cuando llega la lotería que se sortea un premio y no está paga la rifa? ¿Hay contemplación teniendo en cuenta esto o entendés vos que viene el colegio y las vacaciones, pero no escapa que no se le pague el premio a la persona? ¿Cuál es lo real de esto para entender la importancia de tener paga la rifa a la hora de, che, me gané el premio de 15 mil, no sé, X plata? No, no te lo puedo dar porque no está pago. Y bueno, pues yo estaba de vacaciones. ¿Cuál es la realidad? La cuota tiene que tapar. Bueno, entonces, Así. o sea, entienden que vacaciones, escuela, pero si no está pago, no lo pagan. Mira, esto generalmente no, nosotros lo que hacemos, confiamos en la buena voluntad del cobrador. Porque yo, a ver, no te encontré a vos, pero yo sé que vos, yo vengo todos los meses y te cobro la Ah, rifa. o sea, ¿Entendés? consulta, analizan. ¿Entendés? ¿Entendés? A ver, vos tenés que tener la cuota, la rifa paga. Pero sí, por Punto. eso, si vamos al papel de la cláusula, Vos tiene que tenés. estar pago. Tiene que estar pago y si vos estás debiendo 2 meses, no se te puede pagar el premio. ¿Entendés? Por ahí podés estar en el mes ese que por ahí se sortió un premio semanal y todavía el cobrador no vino a rendir, pero vos la tenés paga. Entonces se le llama al cobrador, escúchame, fulano tal sacó. Sí, la tengo yo acá, la rifa paga. Pero generalmente los vendedores vienen a rendirte los últimos días ¿Ha del mes. pasado que se ha reclamado un premio y no estaba pagado y no se lo dieron? No, no, no. Ha pasado que ha salido un número y que la cuota ha tenido, la rifa ha tenido 3 cuotas y no se ha pagado. Y la persona no hizo ninguna historia. ¿Me entiendes? No, no, no. Digamos, cuando pasa eso, que la rifa no te paga, son cuotas impagas. ¿Me entiendes? Y si no tiene dueño, no salió el número. Creo que era Pero. el 2456 que había quedado vacante de la casa del año pasado. Era ese el número, No ¿no? me acuerdo, no me ¿Se acuerdo. vendió el querido número ese? Sí, La probablemente verdad que fue no sé, vendida. la verdad que no sé. Te soy sincero, no sé. No sé porque era una de las rifas que no tenía Creo que era el dueño. 2456, No no me tenía acuerdo dueño, más. no tenía dueño. Pero la verdad que no te sé decir. Mario, y el tema de la casa que se va a sortear en la rifa 2018, ¿cómo va el tema de la construcción? Bueno, eso es, normalmente nosotros arrancamos allá a fines de mayo, principio de junio, a construir la casa. ¿Va a estar lista para el momento Sí, del sorteo? todos los años se arranca en esa época, siempre ¿Es se arranca en junio. el mismo constructor? Las dos últimas las hizo el mismo constructor. Nosotros pedimos presupuesto, donde obviamente está la persona, generalmente son dos o tres presupuestos que pedimos, y bueno, los 2 últimos años la hizo el mismo constructor. Con el Pero. tema corralón, eligen el mejor precio, tienen a uno ya, es importante saber dónde compran. Sabemos que se compra todo acá, desde la llave de desde la puerta hasta la ventana, hasta el techo. Mirá, nosotros lo que hacemos con la casa, vamos a suponer, en el caso de los sanitarios se piden dos presupuestos o tres. Ah, bien, se analiza. En el caso del corralón se piden dos o tres presupuestos. Se arma una carpeta, todos los años se arma una. Ahora ya se arma una carpeta, rifa 2018. Si a vos te queda alguna duda, ahí van todos los presupuestos. Se asientan en las actas, en la reunión de comisión se aceptan las actas y se asienta a quién se decide comprarle los O sea, no materiales. es nada al azar. No.
No, no, no. Hay corralones que por ahí no te presupuestan porque no te quiere hacer el acopio. ¿El acopio qué quiere decir? Nosotros Guardar. guardar, le pagamos el material desde el fierro hasta las chapas, le compramos el corralón. Después, por otro lado, perdón, por otro lado se compran los techos, se pide presupuesto, por otro lado se pide presupuesto de las aberturas de Lo tienen aluminio. que congelar en precio de ese momento y guardártelo, no pueden hacer eso. Hoy lo que nosotros podemos hacer es, lo que venimos haciendo estos años, es compramos la cerámica, la guardamos en el cuartel, compramos las aberturas, las guardamos en el cuartel. Hoy tenemos lugar allá sobre la ruta que podemos guardar las cosas allá. Así que cuando tenemos los presupuestos, generalmente se pide dos o tres presupuestos y al mejor número, el que se le compra. La arquitecta de ustedes en lo que es el nuevo cuartel es Carolina y lo va a hacer también con la casa esta. Sí, Carolina es la arquitecta, junto con Lorena Cuarta, que Lorena Cuarto es maestra mayor de obra, y son las dos que trabajan con la institución. Digamos, una hace los diseños, la otra hace la fotografía. Bueno, son con las dos personas que venimos trabajando ya hace, seguramente va a ser 10 años. Así que, nada, seguimos trabajando con ella. Ya te digo, ayer, el lunes y martes, me vine reuniendo con ella por el tema de la cocina acá y los planos ya para entregar, y ya terminamos con eso y empezamos ya con la parte de la casa de la rifa, sin dejar que ella también está con el proyecto del nuevo cuartel, donde, bueno, en este mes vamos a ir, venimos del año pasado y no pudimos ir a ningún cuartel, pero vamos a ver si este mes de marzo podemos ir a visitar algunos cuarteles que Ah, para se tomar modelo. para tomar modelos que se han inaugurado el año pasado, así que un poco la idea es esa, de visitar cuartel o tomar idea y bueno. Esta casa 2018, y entiendo que la 2019 va a estar compartido, van a compartir lugar allá en el barrio, ¿qué vendría a ser? ¿Los Pinos o Montemardo? Monte de los Pinos. Los Pinos, pero las dos casas 18 y 19 están ahí. Sí, señor, ahí están, sí, Esta la están ahí. compraron ustedes. Es un terreno que compramos en el 2016. Y bueno, las casas se van a hacer ahí. O La sea de que los ganadores del 2018-2019 van a ser vecinos. Exactamente, sí señor, sí Y señor. lo que vos decías, que al ser una zona de fin de semana, el diseño va a ir acompañando la ubicación de la casa. Por lo tanto, va a ser una casa Sí, vos fíjate que todos los que sin tengan desmerecer esta que se ganó Sonia Abaca, y todas las anteriores Avenida Rivadavia son perfectas. Si no, vos fíjate que la gente que compró la rifa, está la foto de cómo va a ser la casa. Bueno, nosotros generalmente, los arquitectos te proyectan, te hacen el dibujo cómo va a quedar la casa terminada, con el color, con todo. Bueno, en la rifa de este año, está cómo va a quedar la casa de la que vamos a sortear a fin de año. Y si alguno que nos está mirando quiere colaborar con Bombero, puede llamar al 420-222. Pide que le lleven, pide que le manden un vendedor, le toman los datos, le mandamos un vendedor, y si no, hacer que sea tal cuartel y que en la guardia siempre hay rifa para vender. Gracias, Mario. Gracias a vos y bueno, ¿Qué gracias. pasó con la escalera que quería mi amigo histórico Oscar Salerno y auspiciante? Quería una escalera, ¿qué quería él? Él le había hecho un pedido. Sí, no, pero Oscar quiere comprar una escalera, un camión con una Claro, escalera. ¿qué pasó con ese pedido? Sí, no, eso Aún va. lo cajoneaste, ¿no? Está cajoneado, sí, creo que por lo Pero se menos. merece que le demos un gusto, Oscarcito. Yo te voy a decir una cosa. Todos los últimos vehículos que se compraron fueron por decisión de Oscar, junto obviamente con la Sí, jefatura. obvio. Pero Oscar es la persona encargada De los de la parte automotores. automotores. Él, cuando vos, al que le vas a comprar, te da dos o tres opciones. Bueno, Oscar, decidí vos. Vos sos el que decidí. Más de un bombero me ha dicho, y no lo voy a nombrar, que son insoportables ustedes con el tema de los móviles, desde la limpieza hasta el cuidado mecánico. Pero en el buen sentido, ¿eh? No, no, pero a ver. Ahí está Oscar atrás. Y sí, pero el mérito es de los bomberos, porque ellos son los que limpian el auto. Anoche me tocó ir al destacamento con el jefe, que fuimos a hacer una visita al destacamento, y la verdad, los Parecen vehículos brillan, nada, te sentís pero te da cómodo. un poco lo Sí, bueno, pero nosotros no, ya, yo no tengo que andar atrás de ellos. Cada uno tiene su obligación dentro del cuartel, tiene su sesión.
su lugar de trabajo y sabe que cada vez que vuela un vehículo lo tiene que dejar impecable. Pero es trabajo de ellos, el mérito de esto acá es de los bomberos, de los que trabajan en la parte de automotor. Pero volviendo a lo de Oscar, Oscar, él cuando compra un vehículo te dice, hay que comprar este vehículo, ¿por qué? Porque acá en la Argentina tenemos repuestos, porque acá en la Argentina conseguí esto, porque todo. Entonces, a ver, él es el que sabe, y te digo más, en este vehículo que se va a reemplazar, yo ya le dije, digo, tenés que ver qué vehículo vamos a comprar, ponete de acuerdo con la jefatura, y qué marca, y qué vehículo, y qué característica. Pero él es que está, él viene... Bueno, ustedes manejan una línea, manejan mucho Ford, manejan, ¿no? Sí, bueno, vos fíjate, nosotros compramos una Toyota, pero hoy, si queremos cambiar, vamos a suponer, la Ranger que tenemos nosotros, no podemos ir a una Toyota. Tiene un auto Ford, tiene una Ranger Ford. Bueno, vos fíjate que la Ranger no podemos ir a comprar una Toyota porque no nos dan los costos, porque sabemos que es más cara. Pero bueno, vamos a apuntarle a una Amarok, o una Ford Ranger, si es que vamos a cambiar esa Ranger, y si cambiamos la Traffic, veremos qué vehículo vamos a cambiar. Pero bueno, eso todavía tenemos un par de meses para verlo, que es como te dije recién. Son secundarios. Es lo que yo te decía recién. Son uno de los proyectos que tenemos este año, que es cambiar un móvil. Pero porque, ya te digo, viene en fondo de la provincia, que lo tenemos que usar en ese tipo de equipamiento. Gracias, Muy amable, gracias a vos.